Salamanca Barroca es sin duda un referente ineludible en la programación musical salmantina y en el ámbito nacional es un, un claro foco de interés para el mundo de la interpretación musical históricamente informada. Y yo creo que eso se debe en, en gran medida a que es un proyecto muy singular, un proyecto eh, que el Centro Nacional de Difusión Musical y la Universidad desarrollan y que trasciende la mera programación. Salamanca Barroca es sin duda uno de los proyectos de referencia de nuestro país y tiene un papel fundamental en la visibilidad del patrimonio musical español. Es una iniciativa consolidada con propuestas de gran calidad y coherencia que trae cada año a estos escenarios las mejores formaciones especializadas españolas y extranjeras en un perfecto equilibrio entre la recuperación histórica, la defensa de nuestro patrimonio y la programación de obras maestras del repertorio universal. Salamanca Barroca es eh, espejo de un proyecto global de formación, interpretación y recuperación de patrimonio musical. Una parte sustantiva, prácticamente la mitad, es generada por la propia Universidad de Salamanca a través de las formaciones derivadas de la Academia de Música Antigua. Y a su vez estas formaciones se integran en, frecuentemente en proyectos, en circuitos, en festivales de música barroca de referencia. Y sirva como ejemplo de lo dicho. El concierto que va a cerrar esta edición de, de, que estamos presentando, en el que la orquesta barroca de la universidad va a ser dirigida por Shunsuke Sato, que es concertino de la Bach Netherlands Society. Eh, Sato es, en, en mi opinión, pues, uno de los violinistas y directores más interesantes en el momento actual del repertorio barroco y clásico.